Molt bé, bon dia, bon dia a tothom, benvinguts i, i, benvingudes. La veritat és que és un plaer poder tenir aquesta, aquesta conversa, finalment, sobre un tema que ens preocupa tant com, com és el de la, de la contractació pública en temps de crisi econòmica. Com que sé que tenim professors que han vingut de, de la resta de l'Estat, jo em passaré al, al castellà Eh, tenemos mucha gente que ha de Castella, de Burgos, etcétera, etcétera. Muy benvinguts y benvingudes. parece eh, para hacer unas consideraciones preliminares sobre el que ansí interesaría, don doncs, doncs plantes no? eh, como, como todos sabéis en, en mayo del año pasado eh, se, se, se produjeron muchos cambios en diferentes ayuntamientos del conjunto del Estado, en grandes ciudades del Estado, como es el caso de Madrid o como es el caso de, de Barcelona, pero también en otras ciudades importantes. Eh, seguramente la aparición de estas nuevas candidaturas eh, municipalistas, candidaturas que no tenían ningún tipo de vínculo ni con los grandes poderes financieros, ni con los grandes poderes mediáticos, ni con los grandes poderes fácticos en general, se explica seguramente por una, por una triple crisis, diría yo. Una crisis de tipo económico-financiero, claramente, por una crisis en la representación política y por una crisis de tipo territorial. ¿no? La crisis económico-financiera seguramente es una crisis que viene de hace mucho tiempo, ya es una crisis que lleva por lo menos cuatro décadas, ¿no? desde, los años, desde los años 80. Pero es verdad... Que ha experimentado un, un salto, un salto cualitativo con el estallido de la crisis financiera de 2008, del año 2010, concretamente en el caso del Estado español. ¿no? Eh, esa crisis ha supuesto una re-regulación, diría yo, de algunos de los pilares de lo que se entendía como el Estado social en muchos países europeos. ¿Qué pilares? Uno, la idea de servicio público que fue un concepto muy importante, pensemos el papel central que había tenido la idea de servicio público, por ejemplo, en Francia, ¿no? la, la doctrina francesa, bueno, yo soy jurista, ¿no? la doctrina francesa del servicio público, que fue la que un poco condicionó la construcción de esta idea de servicio público y que ha entrado en crisis. Un segundo elemento, el del propio derecho del trabajo, el del propio derecho laboral, tal como se había construido en muchos países, sobre todo en muchos países europeos después de la posguerra. ¿Qué es lo que hemos visto en estos últimos tiempos? Bueno, hemos visto que esa idea de servicio público es una idea eh, que, como decía, se ha visto cuestionada desde muchos frentes, es una idea que ha sido penetrada por la noción de libre concurrencia, de libre competencia en el marco, en el marco europeo. Hoy ya no hablamos de servicio público como se hablaba posiblemente en muchos sitios de Europa en los años 50, ¿no? hablamos de servicios de interés general, eh, de servicios... De interés económico general, que son ideas que no se corresponden exactamente con la idea de servicio público. Porque, como digo, han estado penetradas por la idea de la libre competencia y, en muchos casos, han dado pie a procesos de privatización de esos servicios, que a su vez han pasado a ser prestados por empresas privadas, en muchos casos, a pesar de que eso se hace en nombre de la libre competencia, en situación de monopolio o de oligopolio. Primera crisis. Segunda crisis, la que decíamos antes, la de la propia idea del derecho del trabajo. El derecho del trabajo o el derecho laboral tal como se concebía en muchos países de Europa en los años 50, en los años 60, etcétera, etcétera, es hoy irreconocible a la luz de las diferentes contrarreformas que se han ido produciendo en los últimos tiempos. Contrarreformas que han debilitado mucho la posición de los trabajadores eh, dentro de estas relaciones contractuales y que han producido procesos de precarización de amplias capas de la población, sobre todo de, de algunos colectivos en situación de especial vulnerabilidad, pensemos en el caso de las mujeres, pensemos en el caso de tantísimos, de tantísimos jóvenes, eh, pensemos en el caso de muchos trabajadores públicos, ¿no? incluso el estatuto del, del, del empleo público eh, se ha debilitado de manera notable en los últimos tiempos. ¿no? Y todo eso, esta crisis económica financiera que ha sido gestionada de esta manera, se ha traducido también o ha estado vinculada a una crisis de la representación política. Porque yo hablaba de re-regulación, porque lo que se ha producido no es una desregulación en sentido estricto ¿no? de todos estos sectores, sino una re-regulación. Hay nuevas normas que contribuyen a la privatización y que contribuyen a la precarización en, en, en muchísimos casos. Y aquí ha habido una responsabilidad política. Y esos procesos de privatización o de precarización en muchos casos han venido acompañados de relaciones para decirlo con una figura me parece muy directa, bastante obscenas entre política y dinero, ¿no? los famosos 3% o las famosas porcentajes ¿no? en, en, en el precio de las licitaciones, exenciones tributarias, hoy nos hemos despertado con la noticia de los famosos papeles de Panamá sobre la evidencia ¿no? de lo que ha significado el fraude fiscal como un elemento que define. ¿no? Muchas de las relaciones política-económicas que hemos visto en este último tiempo, sobres derivados de la concesión de obras públicas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, una crisis económica vinculada a una crisis política. Y vinculada también a una crisis territorial. ¿Por qué? Porque como consecuencia, naturalmente, del estallido de la crisis financiera, lo que hemos visto en estos últimos años es un proceso creciente de recentralización de competencias de recentralización de competencias, presupuestos que son decididos o que son controlados por instancias europeas, por ejemplo, y que en buena medida han atenazado o han vaciado de competencia a las propias autoridades locales. Nosotros eso, eso como ayuntamiento lo padecemos bastante. Muchas de las cosas que podemos o no podemos hacer pues vienen eh, condicionadas muchas veces por normas de ámbito europeo e incluso por normas de ámbito local, lo que nos pasa con la ley Montoro, lo que nos pasa con la ley de estabilidad presupuestaria. Y sin embargo, la gran paradoja es que los ayuntamientos, que somos la administración más cercana a la ciudadanía, somos los que estamos en una posición privilegiada para intentar contrarrestar esta tendencia, para intentar contrarrestar esta tendencia al deterioro de los servicios públicos para intentar contrarrestar esta tendencia a las externalizaciones que producen precarización somos estamos en una posición privilegiada para ejercer esta tarea de, contra, de contrapoder sobre todo y esto es importante por la incidencia que los ayuntamientos tienen ¿no? en su relación como, como consumidores de bienes y servicios si uno basta con repasar algunas cifras en materia de contratación pública la contratación pública representa un 17% aproximadamente del producto interno bruto europeo, un 18,5% del producto interno bruto del Estado español. Un ayuntamiento como el de Barcelona contrata mil millones de euros anuales, ¿eh? de un presupuesto de 2500 millones de euros. El grupo ayuntamiento, es decir, el ayuntamiento y sus empresas, contrata anualmente por valor de 2000 millones de euros. Y algunas de estas contrataciones dan trabajo a 15000 personas aproximadamente. Es decir que a pesar, digamos, de este marco, los ayuntamientos eh, tienen un papel central. Es verdad que con las tendencias que hemos visto en estas últimas décadas, el ayuntamiento y la administración ha actuado muchas veces como una promotora del dumping social, ¿no? es decir, como una maquinaria que ha tenido demasiada dependencia de grandes empresas, de grandes empresas, por ejemplo, de grandes empresas que podían acceder a muchas de las contrataciones que hacía el ayuntamiento en detrimento de las pequeñas y medianas empresas, por no hablar ya de empresas cooperativas. Y este fenómeno se ha generado en algunos ámbitos muy claramente, como por ejemplo en el ámbito de la limpieza, ¿no? que seguramente es un ámbito, un ámbito paradigmático. Por lo tanto, ha actuado con una maquinaria dependiente de estas grandes empresas y también como una maquinaria precarizadora en, en, en buena medida con una especie de sistema dual. Aquí hay diferentes representantes sindicales que lo han denunciado mucho y que saben bien cómo funciona esto, es decir, un espacio de trabajadores eh, públicos cada vez más reducido y relativamente protegidos y, por otro lado, un ámbito muy amplio de trabajadores y trabajadoras subcontratados o subcontratadas ¿no? en condiciones de precariedad realmente vergonzosas. Bueno, ¿por qué estamos aquí? estamos aquí entre otras razones porque tenemos el deber de intentar mostrar que esto no tiene por qué ser así es decir que no tiene por qué ser así y demostrar que hay alternativas que hay alternativas ¿por qué que hay alternativas porque básicamente lo que explica yo siempre lo digo e insisto en esto que nuevas candidaturas ciudadanas se hayan abierto paso en muchas ciudades del estado es porque hay un modelo económico que no ha funcionado un modelo económico que no ha funcionado no solamente porque sea injusto sino porque es insostenible es insostenible desde el punto de vista social es insostenible desde el punto de vista ambiental y además es un sistema económico que es ineficaz que es ineficaz por qué porque no consigue pues, aprovechar las potencialidades creativas las potencialidades productivas de la mayoría de la ciudadanía hoy tenemos un sistema económico que está desaprovechando esto no la experiencia de muchísima gente el talento de muchísima gente que se encuentra en condiciones de precariedad o excluida que no puede em emprender, ¿no? porque ser un pequeño emprendedor es prácticamente una odisea en el contexto actual. ¿no? Y tenemos la obligación de mostrar que hay una alternativa a eso. Nosotros como gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, uno de los conceptos clave que hemos querido utilizar en este sentido es el de una economía plural. Defendemos la necesidad de una transición hacia una economía plural. Tenemos una economía... Que se ha basado mucho en la poca diversificación y en una orientación de pensamiento único. Pues hay que ir a una economía plural. ¿Qué quiere decir una economía plural? Una economía plural quiere decir, de manera muy sintética, una economía que tenga un sector público robusto, eficiente y más democrático. En ámbitos esenciales, al menos. ¿no? Pensemos en el caso de la educación, en el caso de la sanidad, donde un ayuntamiento como el de Barcelona tiene una, una cierta responsabilidad. Tiene que ser una economía en la que el sector mercantil convencional, la empresa convencional, asuma sus obligaciones en materia social y en materia ambiental. Una empresa convencional con responsabilidad social y con responsabilidad ambiental. Y quiere decir finalmente, y eso es importante también y sobre todo es importante en una ciudad como la nuestra, donde otras formas de economía, como la economía cooperativa, social y solidaria, que en el caso de Barcelona representa un 7% del Producto Interno Bruto, que es una cifra que puede parecer menor, pero que es una cifra importante y creciente, tenga también un papel relevante. Esa es una economía plural, diferente de la economía monotemática que tenemos en este momento, una economía que se ha basado en los últimos tiempos por el apoyo de sectores... Eh, Especulativos antes que productivos, por sectores desconectados de la producción local, por sectores, como decíamos, ineficientes social y ambientalmente. Tenemos la obligación de mostrar que eso es posible. Y para mostrar que eso es posible, tenemos que mostrar que es económicamente posible y que es técnicamente posible. Y aquí va apareciendo la importancia de este tipo de actos. Hay un sociólogo portugués, Boaventura de Sousa Santos, que dice que tenemos que ser rebeldes competentes. Hace falta un punto de rebeldía frente al estado actual de cosas. El estado actual de cosas no es que no nos guste a nosotros, no le gusta a una parte importantísima de la población que es la que está pidiendo esos cambios. ¿Cuál es la reacción del ciudadano medio cuando se despierta y ve informaciones como la de los papeles de Panamá? Pues bien, frente a eso, nosotros tenemos la obligación de dar respuesta. Y aquí tenemos que ser rebeldes frente a ese estado de cosas, pero rebeldes competentes. Rebeldes competentes técnicamente para mostrar que eso es posible. Y eso pasa, en primer lugar, por no engañarnos, es decir, por plantear claramente cuáles son los problemas que tenemos sobre la mesa. ¿Por qué es importante esta reunión de hoy? Bueno, porque sabemos que uno de los problemas para emprender un camino de cambio tiene que ver con el marco legal que tenemos. Hay un problema legal. ¿Por qué hay un problema legal? Bueno, hay un problema legal porque tenemos dos niveles diferentes de marcos normativos. Hay un marco normativo garantista, que nos permitiría mejorar nuestros servicios públicos, que nos, meter, nos permitiría mejorar la contratación, proteger mejor a los trabajadores y trabajadoras. Y ese marco normativo está. Declaraciones internacionales de derechos humanos, convenios de la OIT, directivas europeas garantistas, normas de rango constitucional, normas de rango legal. En fin, hay un sinnúmero de instrumentos normativos para avanzar. Pero hay otros instrumentos normativos que no nos permiten avanzar, que nos ponen dificultades. Y que también se mueven en estos diferentes ámbitos. Acuerdos comerciales de ámbito internacional, otras directivas europeas, la letra pequeña de legislaciones de ámbito estatal o infraestatales. Y entonces tenemos esa contradicción. Y lo que nosotros tenemos que intentar es ver en qué medida somos capaces de neutralizar esa legislación más rígida que no nos permite movernos y en qué medida podemos aprovechar los instrumentos que la legalidad vigente nos da. El profesor Antonio Bailo, que está aquí, siempre nos recuerda eso, ¿no? que el derecho es un campo de batalla también. Por lo tanto, hay que dar esa batalla, no por razones de partido, no por razones de ideología en sentido estricto. Hay que dar esa batalla en beneficio de la ciudadanía. ¿Cómo? Bueno, lo que decíamos antes... Planteándonos los problemas y sin engañarnos. ¿no? En el ámbito de la, contra de la contratación, mmm, nosotros sabemos que una contratación pública, en virtud de la cual los privados ¿no? se vean obligados, digamos, a, a cumplir con determinadas, o incentivados, si se quiere también, para cumplir con determinadas obligaciones en materia social y ambiental, pues eso puede entrar en conflicto con ese principio de la libre concurrencia o de la libre competencia establecido en muchas normas, comenzando por diferentes directivas de ámbito europeo. El principio de libertad de competencia es un principio fundamental en, en la construcción de la Unión Europea que tenemos y aquí puede producirse una tensión. Esa tensión nos plantea algunos dilemas. Por ejemplo, ¿no? ¿cómo conseguimos que las empresas internalicen criterios de retorno social y ambiental cuando la contratación solo puede incidir en los bienes o servicios prestados, pero no en la organización interna de la empresa? Un problema. Podemos aquí establecer códigos éticos para las empresas, ¿no? conseguir que esos códigos éticos puedan llegar a ser vinculantes. Recordábamos ahora una vez más ¿no? la información de los, de los papeles de Panamá. Oxfam en su momento tuvo una iniciativa que fue pedir que los territorios, los ayuntamientos se declararan libres de paraísos fiscales. ¿Qué margen tenemos para conseguir que en la contratación pública el hecho que haya empresas que tengan... ¿no? cuentas en paraísos fiscales, pues no puedan contratar. ¿Qué márgenes tenemos? Aquí hay una discusión abierta, sabemos que hay muchas dificultades, pero tenemos que avanzar, digamos, en ese sentido. Y lo mismo pasa con lo que tiene que ver con las externalizaciones también. ¿no? Muchas veces, internalizar, internalizar, es deseable, es deseable para proteger a los trabajadores, pero es dificultoso. Es difícil. ¿Por qué es difícil? Bueno, porque la subrogación de entrada de los contratos laborales... No es sencilla, como sabemos. ¿no? La sucesión de, de empleo en el caso de empleo público plantea algunos problemas, los criterios de mérito para acceder a la administración pública, las consecuencias que ello tiene en la aparición de figuras como la de los indefinidos no fijos, que es una, una figura problemática desde el punto de vista del derecho al trabajo, eh, la ley de contratos del, del sector público que impide ¿no? contratar empleados de las empresas contratistas, no, una vez que, que finalizan con esos trabajos, la propia ley de racionalización del sector público que también lo dificulta, hay dificultades. Incluso cuando quisiéramos internalizar y después hay un debate de fondo que también lo estamos teniendo con diferentes fuerzas políticas en el ayuntamiento, que es incluso cuando internalizar es posible, es deseable. Bueno, aquí también hay un debate. Es deseable que lo público que lo público se ciña exclusivamente a lo público estatal, a lo público institucional. O sea, ¿lo ideal sería que la gestión de ámbitos socioeconómicos claves queden en manos de gestores políticos o de profesionales técnicos o hay otras formas? Este es el debate que está sobre la mesa cuando se habla de municipalización, de remunicipalización. Esto quiere decir internalización, estatalización, no hay formas de gestión comunitarias. Aquí también hay un debate abierto que es un debate importante. Pero lo que está claro es que hay que actuar. Hay que actuar con una combinación muy necesaria en estos tiempos, difícil de conseguir, de prudencia y de audacia al mismo tiempo. De prudencia porque sabemos que revertir muchas Actuaciones que se han dejado atadas y bien atadas, porque aquí es muy importante señalar una vez más la complicidad muchas veces entre el poder público y el poder privado, puede suponer indemnizaciones millonarias, por ejemplo. Eso lo sabemos. Y por tanto, aquí hay que valorar cuáles son los costes de determinadas actuaciones. Y sabemos también que un error, desde el punto de vista técnico, puede suponer un retroceso que luego no nos permita avanzar en años. Y por eso. Muchas veces los representantes políticos que venimos con este mandato de cambio ¿no? y que queremos impulsar estos cambios como nos los pide la ciudadanía, que es lo más rápido posible, muchas veces escuchamos pues, a nuestros técnicos, a nuestros gerentes, a nuestros servicios jurídicos para saber cómo conseguimos efectivamente eh, ese equilibrio. ¿no? Pero decía, no podemos no actuar. Y hay cosas que tenemos que hacer, sí o sí. La primera, saber de qué estamos hablando. Esto parece que es muy obvio, pero no lo sabemos. Es muy difícil, y en ayuntamientos como el de Barcelona todavía más, tener un mapa general de cuál es el estado actual de cosas, cuál es la fotografía real que tenemos. Ahora lo estamos estudiando. ¿Cómo ha sido? ¿Cuál es el balance que podemos hacer de la contratación pública en los años 2014 y en el año 2015? ¿Qué ha pasado con las externalizaciones? ¿Cuántas empresas están externalizadas? Esa foto, que parece una evidencia no es tan evidente. Y eso lleva tiempo. Nosotros llevamos nueve meses en el gobierno y todavía estamos cerrando esa foto general con un trabajo ingente de los técnicos y técnicas del ayuntamiento, esa fotografía general, para saber de dónde partimos, primero. Para cambiar la realidad hay que saber cuál es la realidad de la que efectivamente se parte. Segundo, aprovechar, como decíamos, el marco normativo. Aprovechar el marco normativo porque el marco normativo es muy variado, como decíamos antes. Hay normas que nos frenan y hay normas que nos permiten actuar. A veces interiorizamos demasiado las primeras, las que nos frenan, y creemos que todos son obstáculos, y no vemos que hay margen para la actuación. Que a veces si hay imaginación y hay voluntad, se puede encontrar la respuesta jurídica. Y tenemos muchos instrumentos, ¿no? Tenemos la Directiva Europea del 2014, tenemos experiencia de otros ayuntamientos, la instrucción de 2016 del Ayuntamiento de Madrid, luego el pronunciamiento del Tribunal Administrativo de Contratación Pública también en Madrid. Hay elementos normativos que, nos, que arrojan luz y que nos indican por dónde se podría ir. También hay buenas prácticas. Hay que mirar en otros sitios qué se está haciendo en el País Vasco, qué se está haciendo en países como Chile. ¿No? Hay sitios donde, a pesar de que el contexto general puede no parecer propicio, para la defensa del servicio público puede no parecer propicio para la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, hay sitios donde se están intentando cosas, pues hay que mirar esos sitios. Hay que tener apertura de miras para saber para saber mirar y a partir de aquí poder comenzar a hacer cosas, algunas ya las estamos comenzando a hacer. Introducir, por ejemplo, criterios de publicidad más ambiciosos que los que marca la Ley de Contratos Públicos, por ejemplo, dividir en lotes la contratación para evitar los problemas de acceso a la contratación de las pequeñas y medianas empresas o de las cooperativas, ¿no? elaborar, como ya estamos haciendo, y este es el sentido también de este tipo de actos, una, una guía en materia de contratación con criterios exigentes desde el punto de vista social, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista ambiental, hacer un plan de recursos humanos para ver en qué medida, qué margen tenemos para internalizar. Y reforzar nuestras plantillas en el ayuntamiento. ¿Y hasta dónde queremos reforzarla? Porque aquí el margen es, existe. No son los mismos límites los que planteaba la ley presupuestaria en el año 2014 que los que plantea en el 2015. No es lo mismo lo que se admite como servicio esencial susceptible de ser internalizado, no es lo mismo cuando la ley reduce eso ¿no? a la guardia urbana o a los bomberos que cuando se abren posibilidades de extenderlo a otros campos. Y aquí tenemos margen para decidir. Ha llegado la hora que los ayuntamientos quieran reforzar sus plantillas, por ejemplo, para tener más maestros o maestras para guarderías infantiles o para reforzar los servicios jurídicos. ¿Cuáles son esos servicios esenciales que más allá de toda discusión deberían estar controlados por el propio ayuntamiento? Y convertir eso en una política de ayuntamiento y en una política de ciudad. Porque yo estaba muy obsesionado. A mí me gusta porque siempre que vengo a, a, a BSM me ha tocado estar en auditorios llenos de técnicos y trabajadores y trabajadoras. Siempre es un placer poder venir, pero creo que este debate que estamos teniendo aquí debería ir más allá de estas cuatro paredes y debería llegar a la ciudad. Los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona tienen que entender cuál es la relevancia de buena parte de estas discusiones. Tenemos que ser capaces de convertirlo en un debate de ciudad y para convertirlo en un debate de ciudad, seguramente hay que discutir cómo contrata el ayuntamiento de Barcelona, pero en general, ¿qué les exigimos como ayuntamiento a las empresas que quieran invertir en una ciudad como la nuestra? Barcelona quiere inversiones, pero naturalmente tiene derecho a pedir que no sea cualquier tipo de inversiones. Una inversión especulativa no nos interesa como ciudad. Una inversión que pueda favorecer el desarrollo del tejido productivo local y que respete cláusulas sociales básicas o ambientales básicas, nos interesa. No somos originales en esto. Es lo que pide Copenhague, es lo que pide Berlín, es lo que piden muchísimas ciudades europeas. Son cosas de sentido común. Y finalmente tendremos que poner sobre la mesa también debates como los del salario mínimo de ciudad, que es un debate importante también. Si queremos dar un debate a fondo sobre la protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, no solo del ayuntamiento, sino de fuera del ayuntamiento, tenemos que ser capaces de poner ese debate de ciudad. Y nada de eso. Lo podemos hacer solos, eso es evidente. No lo podemos hacer solo, no lo podemos hacer solo como ayuntamiento, no lo puede hacer solo un gobierno que tiene 11 concejales de 41. Hace falta contar naturalmente con mucha más gente. Hacen falta muchos más rebeldes competentes, ¿eh? de los que hablábamos antes, que tienen que estar con coordinados entre sí. Habrá que coordinarnos con otras ciudades. Por eso es un placer recibir... ¿no? compañeros y compañeras, amigos y amigas de otras ciudades del Estado que nos vengan a explicar también esas experiencias o que nos vengan a, a dar elementos para poder pesar estos cambios también aquí en nuestra ciudad. Y hace falta contar con otros actores, porque esto no depende simplemente de lo que quieran los responsables institucionales o de lo que puedan sugerir los técnicos o de lo que pueda aportar la academia, que es mucho. Hace falta el compromiso activo de los trabajadores y trabajadoras de esta ciudad, hace falta el compromiso activo del mundo sindical, hace falta el compromiso activo del mundo de la empresa. Y es por eso que nuestra voluntad es que estos debates que tenemos aquí, como el de hoy, sean un punto de partida para tener una auténtica tabla social institucional. Una tabla social institucional en la que puedan estar representados o tengan presencias desde la Federación de Asociación de Vecinos de Barcelona hasta la... Pimec, la pequeña y mediana empresa, hasta la Cámara de Comercio, pasando por las diferentes expresiones del sindicalismo en la, en la ciudad. ¿no? Pero bueno, es la oportunidad que, que tenemos. Ahora vamos a tener la, la ocasión de escuchar a lo largo de esta jornada, que ya digo es una jornada que tiene un carácter central para nuestro gobierno, a gente muy competente que sabe mucho de esto, que nos va a ayudar a pensar, que nos va a dar muchos, muchos elementos. Eh, y como decía una, una poeta portuguesa, ¿no? siempre en el, en el pequeño jardín hay un rumor de bosque. ¿no? Esto es un pequeño jardín ¿eh? con el que comenzamos, Con este pequeño jardín ya tiene que comenzar a sentirse ese bosque que querríamos construir, con muchas dificultades y con muchos intereses contrapuestos a que lo podamos hacer. No es una tarea sencilla. Nosotros estamos convencidos que es una cuestión de sentido común. Pero desgraciadamente vivimos en unos tiempos donde cosas que son de sentido común cuentan con la férrea oposición de muchísimos intereses particulares que no quieren que ese sentido común se imponga. Por lo tanto, hace falta también un punto de valentía, como decía antes, saber combinar la audacia con la prudencia y saber trabajar cooperativamente entre, entre todos y todas. Muy buenas jornadas, por lo tanto. Bienvenidos y bienvenidas a todos los amigos que han venido de fuera y daríamos paso, por lo tanto, a las primeras intervenciones. Muchas gracias.